Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón como siempre. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales que estoy manejando por el momento. Por un lado van a tener lo que es el Instagram del canal y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. El contenido, ya sean fotos, videos o lo que se suba a esa plataforma, es exclusivo para esa plataforma. Y nada, van a tener abajo el link a mi OnlyFans. Ahí abajo también van a tener lo que sea el video oficial al que estoy reaccionando, que ustedes me lo recomendaron en la parte de comunidad. Más adelante voy a dejar el, espero acordarme, por favor, ando con un montón de cosas, espero acordarme de dejar la persona que me lo recomendó, y si no, poneme abajo yo te recomendé y ahí te voy a fijar tu comentario. Nada, ¿qué más? También voy a tener enlaces extras como el especial 5000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas incómodas parte 1 y parte 2 también lo van a tener por allá abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Perdón. También voy a tener el canal nuevo que tengo de vlogs, ahí comentándoles o haciendo un resumen de lo que voy haciendo diariamente. También lo van a tener por allá abajo. Y en este canal me encantaría que formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Lo pueden hacer suscribiéndose por acá, dan la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y qué más, una lista de reproducción. Shakira tiene su propia lista de reproducción, la pueden pasar a checar, a fijarse qué temitas tiene, qué temitas no tiene, y para traer próximamente. Recuerden que antes eran semanales las reacciones, ahora no, ahora es cuando pueda las hago, porque se me hace un quilombo en la cabeza. Así que nada, pueden chequear ahí esa lista de reproducción y fijarse que tiene un montón de temas, así que tienen para empezar si son nuevitos en el canal. Así que nada, tenemos este tema que se llama Santa Baby o Santa Baby. Vamos a darle play y veremos con qué nos encontramos. ¿De quién es la canción originalmente? Así puedo ver si la puedo. La verdad que no me acuerdo haber escuchado. Creo que no la había escuchado. Hace como que sea muy fuego. Parece una canción de Naida Hot. ¿Verdad? Era como para sacarse. Tan 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 tan. Hace eso. Como que entra el Papá Noel y le empieza a hacer el striptease. Oh. Tiene buenas variaciones, tiene buenas variaciones porque lo hace como muy sensual, pero de repente lo hace como, acá está mi voz otra vez, y pero vuelvo a retomar así como más sexy, jugueteando un poco vocalmente. Se ve bien y ella se ve súper bonita, me gusta mucho cómo se ve con ese color de pelo. Creo que tenía un poco más rubio, me parece, creo que la he visto, lo hecho está hecho, era que tenía como el pelo súper rubio. Acá lo tiene como un poquito más oscuro, me gusta mucho. Bueno, en negro me fascina como lo he visto en color negro su pelo. Y en rojo también, hemos visto algunas canciones. La última que sacó, A Girl Like Me, tiene el pelo colorado y le queda bonito. Nada, bien, me gusta esta sensualidad. Como de caballo, no sé, como esa, como muy jazzero, se siente así. Como burlesque, ahí está. Ahí dice que la palabra no la puedo encontrar en mi cerebro. (Risa)
Me gusta, me gusta. Quiero saber si tiene, como lo está cantando, es una versión ya de ella o la canción en general, la versión original que viene o el cover que está haciendo, es así. Necesito escuchar la canción original para saber, para poder diferenciar las dos. Eso me pasa a veces, que cuando es un cover y no es propia la canción, tengo que escuchar la versión original para saber las variaciones que está teniendo la canción y demás. Da fuego, no sé por qué. Oh, bien ahí. Bueno, no sé para qué evento fue, la verdad que no hice el video, no dice si para qué evento fue, pero creo que dice BBC. Esperen, a ver, voy a poner ahí. Una parte decía, creo que decía BBC, BBC. No, esto no sé. Sí, no puede ser de la BBC. Este simbolito que tiene ahí abajo. Creo que es de la BBC. Pero bueno, me gustó esta cosa. Fue diferente, fue una canción diferente a las que había escuchado ya. Me refiero a la forma de cantarla, el ritmo. Fue como más sensual. Fue como por otro lado completamente. La voz de ella. De ella, porque sonó así. Perdón, me trae. Su voz sonaba diferente y en esas partes ahí, para completarla con esa, con esa nota más alta, para que digan, ahí está Shakira, bien, me gustó eso, ella luce glamorosa, como la canción, es como tiene glamour, tiene sensualidad, pero potencia ahí, lo pude notar en el final, todo el arbolito, la banda, todos, me gustó mucho, en general me gustó mucho, nada. Coméntenme qué les pareció a ustedes la primera vez que la escucharon esta canción, si la habrán escuchado, seguramente si son fans, seguramente la escucharon, y si no, estamos en problema. Nada, coméntenme, para mí fue muy buena presentación, 10 de 10, 10, me gustó esta sensualidad, es una canción diferente a las que veníamos escuchando, por eso digo. Así que nada, abrazos y que estén súper bien, besos.